Hola a todos, bienvenidos a la tercera y última parte de las aperturas de esta Booster Box de Tempestad Plateada. Nos quedan ya los últimos 12 paquetitos, así que nada de intro, vamos a comenzar con esta apertura. Ahora vamos a sacar los sobres uno a uno, para que no se vea fea la cajita. Y partimos con un codiguito para ustedes. Las cuatro hacia adelante. Tenemos una energía de tipo siniestro, un Claydol, Operaria, Sunflora, Pikachu, Noibat, Togedemaru, Sandile, Squirrelix, nuestra reverse es un Ferrothorn y la última es un Delphox. Nada por acá. Segundo paquetito. Creo que nunca había hecho una intro tan corta. Pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. Aquí está un código, 1, 2, 3 y 4. Tenemos una energía de tipo agua, un Golbat, Meowstic, entrenador de gimnasio, Klink, Stunfisk, Togedemaru, Spur. Tenemos un Smargle, nuestra reverse es un Swablu y la última es un Armaldo. Tercer paquete, no nos ha salido nada todavía. Ahí está el código, 1, 2, 3 y 4. Partimos con una energía de tipo planta, un Metang, Toxapex, Lance, Misdreavus, Wailmer, Murkrow, Emolga, Meditite. Luego tenemos un Dedenne en reverse y la última un Gardevoir. Ahí tienen un código. Las cuatro hacia adelante. No nos ha salido ningún hit. Una energía de tipo eléctrico. Lance. Archen. Clank, Yupider, Ponita, Venonat, Ralts, Spinda, nuestra reverse es un Meowstic y la última es un Arcanine, sin holográfico. Parece que se fueron todos los hits en los primeros sobres, pero aún puede mejorar. Nos quedan 6 paquetitos todavía. Ahí tienen un código. Tenemos un indicador biastro en la posición de la energía. Tenemos un Stonejourner, Golbat, Jovencita con Kimono, Fennekin, Murkrow, Beldum, Baltoy, Sunkern, Hypno en nuestra carta reverse y la última es un Arcanine de Hisui B en Full Art. Buenísimo, ya al menos tuvimos un hit a estas alturas de la apertura. La vamos a guardar en su fundita y lo vamos a colocar aquí. Ahí tienen un código, así. 1, 2, 3 y 4. Partimos con una energía de tipo siniestro. Tenemos un BGM, Blaxen, Sigilyph, Meditite, Ralts, Durant, Fletchling, Dratini, nuestra reverse es un Glalie y la última es un Miss Magius. Se nos van acabando los sobres y no tenemos más hits. Me encantaría tener ese Lugia de arte alternativo, pero está demasiado difícil, aunque nunca es malo soñar. Aquí tenemos una energía de tipo lucha, un Ferrothorn, Toxicroak, Profesor Lavender, Howlucha, Rufflet, Bullpix, Drowsy, Growlithe, nuestra reverse es un Toxapex y la última es un Omastar B. Creo que es primera vez que veo un Omastar B dentro de la colección de espada y escudo. Pero soy nuevo en esto, así que puede que ya haya salido.
o puede que no. Está bastante bonito. Más siniestro que bonito en realidad. Ahí tienen un código. Tiramos las 4 hacia adelante y partimos con una energía de tipo fuego. Ninetales, poncho de camuflaje de hojas, Slurpuff, Smergel, Spur, Dratini, Chinchou, Meditate, Crobat, es nuestra carta reverse, y la última es un Virizion. Sale bastante este Virizion como carta rara y nunca me ha salido holográfico. Ahí tienen un código. 4 hacia adelante y continuamos con una energía de tipo planta. Tenemos un Latern, fósil desconocido, Araquanid, Spinda, Phoebas, Noibat, Snorunt, Sandile, nuestra reverse es un Venonat y la última es un Victini. Ya nos quedan solo 3 sobrecitos. Por aquí viene Lugia. Ahí hay un código. Y 4. Energía de tipo eléctrico. Glalie, Inverna, Krokorok, Growlithe, Mistribus, Wailmer, Murkrow, Emolga. En la posición de la reverse tenemos un Rockruff de Trainer Gallery con el profesor Kukui, viéndolo mientras duerme. Está bastante bonito, bastante tierno. Y atrás tenemos un Medicham holográfico. Tenemos otro hit. Lo vamos a guardar en una fundita. Y ya nos quedan solo 2 sobrecitos. Uno de Regieleki y uno de Lugia. Vamos a guardar el de Lugia, vamos a ver si trae suerte. Ahí tienen un código. Las 4 hacia adelante y partimos con una energía de tipo psíquico. Slurpuff, Hanscrow, Raichu, Zubat, El Jam, Fungus, Sandigast, Relicant, nuestra reverse es un Fungus y la última es un Dragapult holográfico. Último paquetito de esta Booster Box. Vamos a ver qué tal. Lo vamos a abrir lentito, suavecito. Despacito. Ahí está el código. Las 4 hacia adelante. Y tenemos una energía de tipo lucha. Altaria. Fletchinder. Dracloak. Chinchou. Pikachu. Ponita. Venonat. Dus. La arañita. Nuestra carta reverse es un Jinx. Y la última es un Lilian de Hisui. No fue nada de brillo. Pero bueno, en el recuento tenemos una Arcanine de Hisui, un Omaster V y un Rockruff de Trainer Gallery. Eso fue lo que nos tocó en nuestros últimos 12 paquetitos. Pero tengo por aquí todos los hits que nos salieron dentro de la Booster Box. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hits en 36 paquetes. ¿Ya? Esto es más o menos lo que se pueden esperar si compran una Booster Box. ¿Ya? Vinieron varios V, varios de arte alternativo, varios de Trainer Gallery. Y en mi caso me salió una Biastro,
y un radiante. Bueno, eso sería todo, esa es la apertura, espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido con estos videos y los espero en el siguiente. Si pueden, se suscriben al canal, le dan me gusta al video por favor y así este video llega a más personas. Eso sería todo y hasta luego.